Bueno, esta noche volvemos otra vez poco a poco a la normalidad. Hasta ahora éramos un recorrido por todas las calles del pueblo y ahora es una cabalgata tradicional, con un espectáculo muy bonito que os va a sorprender a todo el mundo y creo que los niños disfrutarán cantidad. Es un poco compleja, obviamente, porque hay que coordinar muchos sectores, por decirlo de alguna manera, entre los componentes que suban a las carrozas junto a los reyes, preparar los reyes, hacerles la llegada lo mejor posible. Pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos voluntarios. Hay mucha gente detrás que muchas veces no se les ve, pero sabemos que están ahí, bueno, con ese esfuerzo y ese cariño con el que se hacen estas cosas. Sí, bueno, las carrozas también, con la ayuda de la brigada, se hacen las carrozas. Hemos decorado el espacio donde ahora llegará los reyes y saludar a los niños y todo, claro. Lo que tratamos de es que hoy todo sea una fantasía, ¿no? Entonces, entre todos nuestros personajes, que, bueno, pues es todo blanco, ¿no? Es todo magia, es maravilla, pues vamos a tratar de interaccionar con el público, con música en directo, fuego, y que, bueno, cada uno de nuestros personajes pueda sorprender un poquito, ¿no? A todos los que vengan a ver esta cabalgata. ¿Cómo es esa colaboración? Nos decías muchos voluntarios, ¿cómo trabajan? ¿Qué ánimos le ponen? Pues muchísimos, porque muchos de esos colaboradores son niños. Les hace muchísima ilusión poder subirse cerca de los Reyes Magos, a ver qué es lo que les pueden traer. Entonces, muchísima ilusión se les ve, sí, desde luego. Bueno, las carrozas son muy sencillas, pero muy elegantes, muy sencillas. La verdad es que para que el rey luzca también y que tenga ese luz, ese esplendor, yo creo que van a ser muy luminosas y muy bonitas. Bueno, pues hemos innovado con alguna cosita, algún detalle. Tenemos el pesebre montado en la puerta de la iglesia, por supuesto, la puerta colegiata. Tenemos los tronos para que los reyes se sienten. Y bueno, están los discursos preparados, unos niños que saludarán a los reyes. Yo creo que va a estar todo muy, muy trabajado y que va a quedar todo muy bonito. Bueno, pues les dirigiremos unas palabras de bienvenida tanto a los reyes como a todos los niños y todos los asistentes, y luego pues los reyes también les dirigirán unas palabras a todos, y luego haremos el paseillo para que los chicos saluden a los reyes y que puedan pues decirles todo lo que quieren. Imagino que ya les habrá llegado todas las peticiones y de alguna manera pues serán atendidas porque todos han sido muy buenos. Esperando a los Reyes Magos. Mucho, muy ilusionadas. Y bueno, ¿y qué les vais a pedir cuando habléis con ellos? Pues juguetes, sí, juguetes. Pues con mucha ilusión y más con los niños. ¿Y cómo les esperáis? ¿Cómo estáis viviendo este momento? Pues muy contentos de estar con los nietos, todos, sí. ¿Qué es lo que más os gusta de venir a ver la cabalgata aquí en Caspe? Todo. Todo, la animación, la ilusión de los niños, todo. ¿Vosotras cómo esperáis a los Reyes Magos? Bien. ¿Os hace ilusión que vengan?
Sí. ¿Y qué les vais a pedir? Pues juguetes. Hemos venido a ver el espectáculo que nos han preparado este año, que es novedad, es el primer año que lo hacen. ¿Lleváis mucho tiempo esperando la visita de los Reyes Magos? Y un poquito. Sí, ahí hace mucha ilusión. ¿Y cómo se vive? Y pues con mucha emoción, mucho nervio, un poco de inquietud a ver qué traerán. Luego no duerme por la noche, que se despertará pronto, ya verás. ¿Cómo estáis esperando a los Reyes? Con ilusión. Con ilusión. ¿Y qué les vais a pedir cuando habléis con ellos? No lo sé. No lo sé. ¿No lo habéis pensado? No. ¿Y no habéis hecho la carta aún? Sí. Yo sí. ¿Y qué le pedíais en la carta? No me acuerdo yo. Yo muchas cosas. Yo también muchas cosas. Yo también muchas cosas. So they're decorating the Christmas tree with a star up top for you and me. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Way up north they're making toys for every little girl and boy who mailed in letters, 'cause they've been better, so much better than the year before. Santa's crossing off every wish. Even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. The sound of sleigh bells on reindeer only come this time of year. With Dasher, Dancer, Prancer and Vixen, run, run, Rudolph, all you will be missed when Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When it's out, hear the shouts, he'll go flying on his merry way. He's spreading joy all along the route, all around the world in one night. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. Queridos Reyes Magos, hoy la ciudad de Caspe se viste de fiesta para celebrar vuestra visita. Por fin podemos saludarnos y esta cercanía nos hace felices, ya que nuestros niños esperaban ansiosos la oportunidad de susurrar sus deseos a sus majestades. Pues mi deseo es primero mucha salud, que es lo principal, y luego pues que haya prosperidad y que todo el mundo pues tenga, esté contento, esté feliz y que les traiga lo mayores alegrías posibles los Reyes. Un deseo, pues que todo el mundo sea feliz y que esta noche tengan la mejor sorpresa o que sus deseos se cumplan. Queridos Reyes Magos, bienvenidos a Caspe. Muchas gracias por hacer tan mágica esta noche y por llenarla de sorpresas. Porque estamos seguros de que vais a sorprendernos. Vivir este momento ha sido muy fácil para nosotros, pero no podemos olvidar que no es así para muchos niños. Por fin hemos llegado a nuestro destino para compartir con todos vosotros la magia de esta noche tan especial. Muchas gracias por llenar de sonrisas las calles y por recibirnos con tanto entusiasmo. Gracias a los mayores que habéis venido a esperarnos y muchas gracias a nuestros ayudantes y a todos los que habéis hecho posible nuestra llegada. Para nosotros, vuestras sonrisas y vuestra ilusión son el mejor regalo y vuestra alegría nos acompañará siempre. Os llevamos siempre en nuestro corazón. Hasta el año que viene. Gracias.